Hola, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a nuestro programa de esta semana, Cocinando Saludable y Delicioso. Para nosotros es un gusto que tú te encuentres viendo nuestro programa en esta mañana y es momento de que tú puedas invitar a tus amigas o tus familiares o si tienes algún amigo también para que se puedan unir en esta mañana. Nos acompaña hoy la licenciada Ceci Alvarado con tres deliciosas recetas. La primera es una quinoa con fruta para un buen desayuno y la segunda son dos recetas en uno porque nos va a enseñar a hacer una leche de almendras y cómo acompañarlo con chía. Así es que quédate en este programa con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, familia? En esta semana vamos a entrar al reto número 5, que es el descanso adecuado. Ahora te pregunto, ¿qué es el descanso adecuado? Es el estado de reposo que realiza después de una actividad de trabajo para reponer las fuerzas físicas y mentales. Tengo una rutina personal. Y hazla 30 minutos antes de dormir. Cepíllate los dientes, lávate la cara y no te olvides de orar. Haz una pausa de 5 minutos para tomar un descanso en tus actividades. Aparta el día sábado para descansar y para compartir con tu familia. Duerme antes de las 10 de la noche, por lo menos 7 horas al día. Evita también tener teléfono, televisión, computadora en tu recámara. Únete al reto número 5. Más años viviré y un rostro joven yo conservaré.
Gente linda de Sinaloa, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cocina Amor y Sabor con Cecia. Soy su amiga Ceci Alvarado Sendredush, feliz de estar con ustedes en este taller de cocina saludable. Vamos a preparar una quinoa con fruta que, miren, para el desayuno, la cena va a quedar espectacular. Una leche de almendras con chía que, bueno, llena de salud para toda la familia. Bueno, pues llegó la hora de ponerse el mantil, de ponerse la batir, lo que usted quiera, pero lo que sea para poder cocinar con mucho amor, sabor y salud. ¡Bienvenidos! Una quinoa con fruta. Deliciosa, simplemente deliciosa. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues ahí les va. Necesitamos una taza de quinoa, semilla, cereal de el Perú, 100% peruano, lleno de aminoácidos esenciales para nuestro cerebro. Buenísima, para el desayuno, cena, como puede ser dulce, salado. Bueno, la verdad es que la quinoa es muy, muy versátil. Esto lo vamos a cocer. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a cocer, ¿ok? Una taza de quinoa blanca. Esta tiene quinoa negra y quinoa también roja. Vamos a necesitar miel, nueces pecanas picadas al gusto, también unas pasitas al gusto, canelita en polvo para espolvorear también al gusto, dos tazas de agua, esto es muy importante porque es para cocer la quinoa. Y aquí, mira, esto sí, la fruta que tú quieras. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a lavar la quinoa, o la quinoa, le dicen en algunos lugares, quinoa, quinoa. Es muy importante lavarla debajo de un colador porque tiene una sustancia ahí que amarga y hace daño al estómago. Así que nada, no es mala, pero hay que lavarla. Primero, enjuagarla. Vamos a ir a una olla y vamos a cocerla. ¿Cómo se cuece? La quinoa es igual que el arroz, una taza de quinoa por dos tazas de agua. Ay, discúlpenme ustedes, ando con la cámara y no la enfoqué muy bien. A ver, ahí está, ya lista, ya la enfoqué. Muy bien, vamos a agregar las dos tazas de agua y vamos a que se a cocer tapadita a fuego bajo, así como el arroz. Y bueno, esperamos que se cueza. Puedes agregar una pizquita de sal, no es necesaria. Y mira, ya cuando se cuece, mira qué tal, cómo quedó, deliciosa, lista para nuestra fruta. Incluso esta quinoa tú la puedes preparar en lugar de las lentejas, puedes poner quinoa o agregar quinoa. Vamos a colocar la fruta de tu preferencia. En esta ocasión yo voy a poner papaya porque yo voy a cenar esto. Esta va a ser mi cena, le voy a poner papaya. Me encanta la papaya, ¿saben? Es mi fruta favorita, junto con la piña. Me encanta la piña y la papaya. Vamos a agregar la fruta a tu gusto, la que más le guste a la familia. Y nuestra quinoa cocidita. Si te das cuenta, no tiene más que una pizquita de sal o incluso sin sal la puedes cocer, ¿ok? Vamos a ponerle esta quinoa deliciosa. Mira, llena de nutrientes. Ay, ay, ay. La familia lo va a agradecer, todo esto que hacemos con amor. Vamos a ponerle miel al gusto, esto sí, qué rico. Vamos a bañarla, vamos a poner también un poquito de canelita, mira, vamos a espolvorear, ay, 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 qué rico. Un poquito de nueces pecanas, picaditas, o la nuez que tú quieras, pero incluye nueces, incluye estas sabrosas frutos secos, para nuestro beneficio, para nuestra salud. Unas pasitas por aquí. Miren, pues aquí tenemos lista nuestra quinoa con fruta. ¿Qué vamos a preparar? Ahora vamos a preparar una chía con leche de almendras. Aquí son dos recetas en uno, por eso son seis recetas. Necesitamos chía al gusto. Miren, yo tuve depresión y a mí la chía me ayudó bastante, aparte de los medicamentos. Vamos a necesitar la fruta a tu gusto. Yo voy a usar banana en este momento, plátano. Y también una taza de almendras, que yo te las puse así, pero durante la noche yo las remojé. Vamos a necesitar un litro de agua. Bueno, ya chía ya les mencioné, esta es al gusto, ¿ok? Al gusto la chía, porque vamos a dejarla hidratar. ¿Qué más necesitamos? Bueno, los demás ingredientes van a ser al gusto, las pasitas, que también para poder decorar, y las nueces pecanas o las nueces a tu gusto, canelita y miel al gusto. Es todo al gusto. ¿Qué vamos a hacer? Mira,
Vamos a, la noche anterior, yo puse a remojar las almendras. Es muy importante. Como allí en Sinaloa hace calor, puedes remojarlas dentro del refrigerador, ¿ok? Para que no se eche a perder. Pero bueno, yo las remojé fuera toda la noche. A la mañana siguiente, mira, les escurrí el agua, las pelé y te dejé aquí una almendrita para, mira qué fácil se quita la cascarita. Ahí está, la vamos a poner, ahí está, listo. Y esto va a ser para preparar nuestra leche de almendras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a licuar las almendras. Vamos a poner las almendras, permítanme tantito, déjenme hacer un lado. Ay. Vamos a colocar las almendras en la licuadora y el litro de agua. O un poquito de litro, porque no siempre cabe en la licuadora el litro de agua. Vamos a poner un poco de agua. A veces hay personas que le licuan ahí avena, también puedes licuarlo con avena o la canelita. Bueno, ya lo licuamos muy bien. ¡Ay, mira qué rica espumosita! ¡Ay, ay, ay! Y mira lo que vamos a hacer. Vamos a agregarla a la parte de que no le eché de litro completo de agua. Le voy a agregar esta lechita que licué. Aquí ando con una mano y con la cámara y la otra con la licuadora. Por eso se me mueve un poquito, disculpen ustedes. Pero de verdad que lo hago con tanto amor y cariño para toda la gente sinaloense. ¿Qué vamos a hacer? Miren, aquí tengo este plato. Y lo puse negro para que se vea, es mi plato del cereal. La verdad es que es el único plato negro que tengo en casa y es mío para mi cereal. Vamos a ponerle 3 cucharadas de chía. Muy importante que la chía la dejemos hidratar. ¿Ok? 1, 2, 3. ¡Ay, qué rica! A mí me ayudó muchísimo la chía. Ya es parte de mi alimentación la chía. Es un súper alimento. La fruta de tu preferencia. El endulzante al gusto, la miel, yo uso miel, al gusto también. Mielecita para endulzarse uno la vida. Ahí está. Ay, ay, ay. Oigan, qué rico, ¿eh? Esto me lo voy a desayunar porque voy a cenar la fruta con quinoa. Vamos a poner las nueces también al gusto. Oigan, mira esto para el guapo, sus hijos, le damos este desayuno, cena, queda súper completo con unos taquitos de frijolito ahí, de tortillitas de harina. Ay, ay, ay. Y agregamos la sabrosa leche. ¿Y qué tal, mi querida familia sinaloense de la Asociación de Sinaloa? ¿Quedó lista? Nuestra chía, hay que dejar que se hidrate, ¿eh? Vamos a dejar que se hidrate unos 10 minutitos y está lista para disfrutar.